Hola, bienvenidos a esta segunda edición del Festival Periodismo del Caribe en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEI 2022. Nos acompañan Ingrid Sánchez del colectivo Tenemos que Hablar y Sandra Gallego, fundadora del festival. En esta sesión, conferencia magistral más bien, hablaremos sobre el sindicato de medios mexicano y los retos que enfrentan y por qué hacerlo. Ingrid, quien es parte de este colectivo, es una periodista mexicana, joven, pero con larga experiencia y que ha pasado por situaciones complicadas en cuanto al trato de los medios, que creo que todos los periodistas o la mayoría de los periodistas en este país y en el Caribe y en América Latina nos hemos encontrado. Pero bueno, para... Antes empezamos, ¿te parece, Ingrid, que nos hables de Tenemos que Hablar y de los retos que hay en el periodismo mexicano para conformar un sindicato y un colectivo de medios donde se defienden los derechos laborales? Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a todos los que nos están escuchando, a todos los que participan en este evento. He seguido algunas de las sesiones y pues me han parecido bastante interesantes. Y bueno, siempre hay como este asunto de reconocer y de ver que necesitamos espacios para dialogar y para también cuestionar, criticar y construir alternativas para nuestra situación como gremio. Entonces, pues muchas gracias por la invitación a este evento. Como se mencionaba, pues yo soy miembro de la Asamblea de Trabajadores de los Medios contra la Precarización Laboral. Tenemos que hablar. Es una organización que surgió en junio del 2019, justamente como una respuesta a los graves problemas que vivimos en el gremio, ¿no? Entonces, pues bueno, comentaré como algunas de las discusiones que nosotros hemos tenido, el proceso por el que hemos atravesado. Pero sobre todo, pues también me interesa mucho explicarles por qué nosotros hemos llegado a la conclusión de que es necesario construir un sindicato que además sea un sindicato de clase, es decir, que garantice que se defienden nuestros derechos como trabajadores y no pues los derechos de la patronal, ¿no? Que muchas veces es lo que ocurre con los sindicatos. Una cosa que me gustaría anotar un poco antes de empezar es que en general nosotros como asamblea hemos visto que pues el gremio es muy amplio, ¿no? Entonces, que es súper necesario que nos refiramos a nosotros como gremio, como trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Nosotros son muy pocas las ocasiones en las que utilizamos la categoría de periodistas, porque nos parece que es importante englobar a aquellos que no son solo reporteros o fotorreporteros o editores, sino que también es necesario involucrar, por ejemplo, a los compañeros redactores, diseñadores, community managers y en general a todos los que estamos involucrados en el proceso de la producción de la información, ¿no? Porque no solo o no todos somos periodistas, ¿no? Entonces, pues digamos, esa es como que una de nuestras posiciones políticas también, ¿no? Referirnos a nosotros como gremio, como trabajadores y trabajadoras de los medios o incluso de la información, ¿no? Porque entendiendo que incluso hay compañeros, por ejemplo, que se dedican a hacer comunicación social en las empresas, etcétera, etcétera, o en las ONGs y demás, y también sufren grandes problemas de explotación, ¿no? Laboral. Bueno, pues antes que otra cosa me gustaría como contarles una anécdota. Alguno de nosotros nos pasó esto, que justo cuando empezamos a hablar de la necesidad de sindicato, un editor nos dijo, a uno de nosotros nos dijo, bueno, es que luego ustedes solamente quieren sindicatos para trabajar menos y para ganar más, ¿no? Y nos quedamos como, pues sí, para eso son los sindicatos, para defendernos y para mejorar nuestras condiciones laborales. Porque bueno, para nadie es un secreto que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De verdad es que ya parecemos hasta disco rayado diciendo esto. Pero la situación y lo más grave es que los asesinatos, que son en sí mismos obviamente súper graves, los asesinatos recorren un camino, pues, ¿no? O sea, para que el Estado o el crimen organizado o los empresarios o quien sea se atrevan a asesinar a un periodista, es porque hay todo un camino recorrido sobre distintas violencias y un camino de violencias que
invariablemente pasan por la violencia laboral, por el no cumplimiento de nuestros derechos como clase trabajadora, pero además ilegalidades, ¿no? O sea, nos violan sistemáticamente nuestros derechos. Por poner un ejemplo, o sea, yo creo que o a todos nos pasa o todos conocemos a colegas que trabajan 10, 11, hasta 12 horas diarias, ¿no? Hay colegas que a veces están tuiteando, llevo 3 días sin dormir y 2 días sin comer, cosas por el estilo, y es súper grave, ¿no? O sea, tenemos que pensar que estamos en el 2022 y hay colegas que tienen jornadas laborales que son similares a las del siglo XIX, ¿no? O del siglo XVIII. O sea, yo a veces de verdad que me acuerdo de luego estas imágenes o estos carteles sobre la situación de la clase trabajadora en el siglo XVIII, siglo XIX, donde literal a los trabajadores después de cumplir su jornada los encerraban en jaulas, ¿no? Que eran como celdas en donde trabajaban en sus centros laborales y al día siguiente cuando iba a empezar su jornada laboral ya les abrían la celda y salían a trabajar, ¿no? Entonces son de verdad pues condiciones lamentables, indignantes y pues muy injustas, vaya, las que vivimos como trabajadores de los medios, sumado a las largas jornadas de trabajo está el tema de que hay salarios miserables, nadie nos capacita, normalmente trabajamos con nuestro propio equipo, no tenemos seguridad de ningún tipo. Hay compañeros que dicen justamente en esto, hasta de preparar esta participación, un compañero me platicaba, pues es que yo no aprendí a firmar un contrato como 5 años después de trabajar en medios, ¿no? Entonces, o compañeros de la asamblea que han comentado, pues a mí me pagaron con sobre en efectivo durante muchísimo tiempo, ¿no? Ni hablar de prestaciones, de seguro médico y mucho menos de cosas como gasto de un seguro médico de gastos mayores, por ejemplo, en el caso de los colegas que cubren seguridad fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, en los estados de la República, donde claramente es mucho más peligroso ejercer el periodismo. Y entonces nosotros, pues una cosa que hemos platicado es que justamente toda la crisis que atraviesan los medios de comunicación como empresas, el problema, pues, ¿no? De la migración de todo esto que ya lleva un rato, pues, ¿no? Esta migración desde los medios tradicionales impresos hasta lo digital, pues ha significado una crisis, ¿no? Para los medios de comunicación, para nadie es un secreto este asunto, es una crisis internacional por lo demás, específica del gremio, pero que está contextualizada en un gravísimo problema económico a nivel internacional, ¿no? Desde 2019 se avecinaba que en 2020 iba a haber una crisis económica funesta. Y después vino la pandemia, ¿no? Entonces la crisis económica que ya empezaba y que ya estaba desde finales del siglo, del 2019, pues se agravó muchísimo con la pandemia. Toda esta crisis económica, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen las empresas cuando se encuentran en la crisis? Pues buscan elevar sus ganancias, ¿no? O sea, hay un problema de ganancias, de que no quieren perder las ganancias y si se puede hasta elevarlas, ¿no? Por poner un ejemplo, Mark Zuckerberg pasó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. La otra vez estaba viendo yo la cifra de su fortuna, es un número impronunciable, o sea, yo no sé cómo se pronuncia ese número, pero, o sea, son como 2 o 3 personas que me parece que son él, Jeff Bezos y alguien más, que justo en la pandemia su cifra pasó de tener, no sé, 15 ceros a tener 25, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, pues es una situación indignante. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? Bueno, ¿por qué? Porque lo que hacen los medios de comunicación ante esto es exigirnos a nosotros como trabajadores, necesitamos más clics, ¿no? ¿Cuántas veces será pronunciada esa frase en la semana en los medios de comunicación en México? Incontable seguramente, ¿no? Porque justo como las empresas tienen esta crisis, dicen necesitamos más clics, necesitamos más números, sácate una nota que genere clics, ¿no? O se da el famoso clickbait, ¿no? Las notas engañosas, etcétera, etcétera. Pero eso, que, o sea, ¿cómo nos repercute a nosotros como trabajadores que nos piden más horas, que nos piden más productividad o que nos piden, sí, quiero reportajes de investigación, pero también quiero la nota clicada, ¿no? Entonces, a las empresas, pues, les dejan de interesar en por completo los reportajes de investigación o el periodismo, digamos, de investigación serio, ¿no? Que requiere tiempo, que requiere a veces tranquilidad de decir, a ver, me voy a sentar a escribir, a transcribir este testimonio desgarrador de una víctima o hacer estas solicitudes de información, etcétera, etcétera. Eso se vuelve un problema porque no tenemos esas condiciones para hacerlo, ¿no? Y entonces tenemos que estar haciendo clics y después ya te dicen, ¿y dónde está tu especial de la semana, no? Entonces, pues claro que la crisis
económica en general. Esto pasa en todos los sectores, ¿no? No solo nos pasa a nosotros, pero como gremio, esa es nuestra especificidad, ¿no? Entonces, pues nosotros, después de ver toda esta situación, de analizar y de ver que el sindicato es la única herramienta, digamos, histórica, ¿no? Por un lado es importantísimo reconocer la parte histórica, pero también es la única herramienta legal que tenemos como trabajadores para defender nuestros derechos laborales. O sea, no hay otra organización reconocida por la ley ni con la potencia histórica que tienen los sindicatos, ¿no? Entonces, pues nosotros dijimos, pues es que es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que formar y organizar un sindicato. Sabemos perfectamente que hablar de, porque incluso hasta hace, decíamos, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, pues incluso hoy en día, ¿no? Hablar de sindicato es sinónimo de burla, de molestia o de censura por parte de ¿quiénes? Pues principalmente de los empresarios, ¿no? Siempre están hablando, no, es que los sindicatos son malos, ¿no? Que, etcétera, haciendo como campaña constante en contra de los sindicatos, pero pues nosotros tenemos que tener claro que de verdad es la única herramienta con la que contamos, ¿no? Sabemos que hay un problema grave con eso, digamos que fue una valoración política que incluso hicimos, ¿no? Si empezamos a hablar de sindicatos, luego nos van a equiparar, no sé, al Bester Gordillo, a la Quina, etcétera, etcétera. Y dijimos, pues ni modo, más bien hay que entender qué tipo de sindicato necesitamos, ¿no? Y nos pusimos a investigar, vimos que una parte importante del sindicato era que fuera un sindicato de gremio, lo que les decía yo al principio, que no solo incluyera a, por ejemplo, a redactores o a reporteros, sino que incluya a todos los que participamos en el proceso de la producción de información, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa que hemos visto muy importante, pues es que tenemos que ver que la historia del sindicalismo en México es una historia muy lastimada, claramente. Sí es verdad, o sea, cuando se habla mal de los sindicatos y se piensa en el Bester Gordillo o en Romero de Champs o etcétera, o en Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que ahorita está incluso de senador por parte del partido gobernante. Pues hay una base histórica importante en la que los sindicatos son estigmatizados, ¿no? Eso es muy cierto, o sea, no podemos negar eso, ¿no? Pero sí podemos entenderlo históricamente y explicar por qué pasó eso, o sea, por qué una herramienta que desde lo que se decía en el siglo XIX allá con esos barbones como Carlos Marx y Federico Engels, ¿por qué si es una herramienta que nos sirve a los trabajadores, ahora le sirve a solo uno o dos, ¿no? Dirigentes o líderes sindicales, y muchas veces le sirve al Estado y le sirve a la patronal, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, pero por ejemplo, con la entrada del neoliberalismo en México, los contratos cambiaron y dejaron de ser contratos colectivos de trabajo, es decir, contratos en donde se priorizaban los derechos de los trabajadores y pasaron a ser contratos de protección patronal, ¿no? Entonces había como un tema de que el Estado decía, pues hay que proteger a los patrones de los malos trabajadores que quieren reducirles sus ganancias, ¿no? Entonces, hay que entender por qué pasó esto, ¿no? ¿Por qué tenemos esos fenómenos como los contratos de protección patronal? Lo teníamos, bueno, todavía existen en algunos casos, o por qué ocurre situaciones como las de estos dirigentes sindicales corruptos, charros, ¿no? Corporativizados. Y eso, pues tiene que ver también con la historia de nuestro país en términos pues generales, ¿no? En términos de la nación. Después de la Revolución Mexicana, lo que pasó fue que la burguesía, que salió triunfante de ese proceso de la revolución, pues necesitaba consolidar su poder político y económico como clase social, ¿no? Entonces hay que considerar que una gran parte de la población estaba armada, había una naciente clase trabajadora, estaban los campesinos levantados en armas, y la burguesía dice, bueno, ¿cómo los calmo, no? Entonces copian de Mussolini, cuando el fascismo todavía no estaba tan estigmatizado, pero copian un sistema que es el del corporativismo, que es justamente el control de los trabajadores acuerpándolos, ¿no? O sea, se les da un cuerpo, una estructura desde el Estado decide quiénes son los dirigentes, ahí es donde entran las traiciones, las negociaciones a espaldas de los trabajadores, etcétera, elige quiénes son los dirigentes y con ellos asegura el control de los sindicatos. Y entonces se vuelven una, un, eso, un
una forma de contención de la furia de los trabajadores, ¿no? Cualquiera que haya estado en un sindicato o que pues conozca a alguien que haya estado en un sindicato sabe que normalmente la lógica es, pues sí estamos enojados o sí queremos aumento salarial, pero no, espérense, porque vamos a ver si se puede negociar con el gobierno, ¿no? Y después resulta, o con el patrón, ¿no? Y después resulta que esa negociación ocurre sin que nos enteremos como trabajadores, ocurre a espaldas de los trabajadores y pues quién sabe qué negociaron, ¿no? O sea, en realidad no se sabe. Siempre salen los líderes sindicales diciendo, no, muchas gracias, estuvo súper bien, nos fue súper bien, triunfamos, no sé qué. Pues tú lo estarás diciendo, pero yo no tengo las pruebas de que eso ocurra. Eso pasa en todos los sindicatos, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con esa construcción del corporativismo desde después del proceso de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando surge este corporativismo, que valdría la pena solo hablar incluso del proceso del corporativismo en la clase trabajadora en México, pero al mismo tiempo que surgen los dirigentes corporativizados, enchufados al gobierno, claro que surge una oposición dentro de los sindicatos, ¿no? O sea, los sindicatos dicen, bueno, o una parte de los trabajadores sindicalizados dicen, bueno, si esto está haciendo el dirigente sindical, nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a hacerles el caldo gordo y tenemos que organizarnos para recuperar nuestro sindicato y que le sirva a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas y todo este tipo de discusiones es bien importante que nosotros la tengamos porque justamente en el tema de la estigmatización de los sindicatos hay una parte real, ¿no? Que se apoya en cosas que realmente han ocurrido, pero que niega todo lo demás, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país no es muy conocida, ¿no? Apenas hay algunos esfuerzos académicos, de organizaciones, de militantes, que hemos estado intentando rescatar, digamos, toda la historia del sindicalismo de clase en México, ¿no? O sea, que le sirva a la clase trabajadora y no que le sirva al gobierno o a los patrones. Pero esa historia es desconocidísima, ¿no? Y tenemos ejemplos de verdad en todos los sectores, ¿no? O sea, en los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Que actualmente es uno de los sindicatos más charros o más corporativizados, más bien, ¿no? Hay una importante corriente sindical de izquierda democrática y clasista dentro del sindicato que se opone a las dirigencias sindicales y que dice hay que recuperar y que sea nuestro sindicato que nos sirva a nosotros como clase trabajadora, ¿no? Con los ferrocarrileros pasó, con los mineros pasó, etcétera, etcétera. Entonces nosotros pues estamos conscientes de eso, estamos también muy preocupados y muchas de las decisiones que a veces tomamos como en términos colectivos, como asamblea tenemos que hablar, pues justamente es, bueno, ¿qué vamos a hacer desde ahora para garantizar que nuestro proceso colectivo atienda a los intereses de los trabajadores, ¿no? Y que no vaya a ser como un tema justamente de únicamente beneficiar a unos cuantos, ¿no? Sino que nos beneficie realmente a todos. Entonces tomamos como medidas organizativas al respecto. Sin embargo, pues yo pienso que una de las cosas más importantes que hay que hacer justamente es conocer toda esta historia de democracia sindical para garantizar eso, un sindicato de clase que nos defienda a nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando tanto de esto y más que específicamente de la situación de los periodistas? Porque me parece que pues muchas veces ya conocemos la situación de los periodistas, lo vivimos día a día, ¿no? Salimos a las calles a reportear o estamos en las redacciones o estamos desde nuestra casa haciendo investigación, escribiendo, editando, subiendo notas a los portales, etcétera, etcétera, haciendo community managers y demás. Todo eso lo sabemos, ¿no? Pero entonces, y es importante seguirlo denunciando, claro que sí, es súper importante seguirlo denunciando, pero también es importante decir, bueno, ¿qué necesitamos, no? Nosotros damos esta propuesta, ¿no? O sea, decimos, necesitamos un sindicato y pues a mí me gustaría que diéramos todavía un pasito más, ¿no? Necesitamos un sindicato de clase que nos defienda como trabajadores. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a garantizar que no haya un proceso en donde el sindicato se vuelva algo que le sirva a los trabajadores, que le sirva a los patrones, o que negocie con el Estado, o que negocie con las empresas, ignorando a todos los demás trabajadores, o que ceda, ¿no? O sea, perdón, nada más me gustaría, por ejemplo, hacer un paréntesis de estos, por ejemplo, dirigentes históricos, ¿no? De la Revolución Mexicana, nos enseñan sus nombres en nuestras clases de historia, y que llegaban a decir, como clase trabajadora sacrificaremos nuestro sagrado derecho a huelga en un mitin del
primero de mayo, Vicente Lombardo Toledano lo dijo literal, para apoyar al señor presidente, ¿no? Cuando era justamente el gobierno, que es una continuidad, ¿no? Que ha llegado, que ha tenido una continuidad que llega hasta nuestros días, son esos gobiernos, esa clase, la que nos ha oprimido históricamente como trabajadores. Entonces eran dirigentes, o son dirigentes que ceden todo, hasta el derecho a huelga, conquistado históricamente por los trabajadores, para apoyar a un sector de la clase dominante y negar todos los derechos. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? ¿Cómo vamos a lograr tener, para empezar, un sindicato y garantizar que sea un sindicato que nos defienda como clase trabajadora? Pues únicamente participando de manera activa y organizándonos de manera muy activa. Como seguramente todos saben, pues en los últimos meses pues hemos vivido en el país una situación desgarradora, ¿no? Se van alrededor de 7, 8 trabajadores de los medios, dependiendo del criterio, que han sido asesinados, ¿no? Se hablaba, pues era casi un promedio de uno por semana, ¿no? A raíz de eso se hicieron múltiples movilizaciones, se hicieron múltiples discusiones, se organizaron asambleas, ¿no? Ha habido distintos encuentros, etcétera, organizados desde distintos referentes, desde distintas posturas políticas también, pero empezamos a discutir este asunto, ¿no? Una de las cosas que se estuvo organizando, que fue justo a partir de... luego vino también el tema de lo de Carlos Loret de Mola, ¿no? Que también estuvo muy bueno en el sentido de que nos generó una discusión como gremio, ¿no? De a ver, todos somos realmente como Loret de Mola o muchos estamos en situaciones muy complicadas que para nada, ¿no? O sea, que nos acercan más a lo que solemos denunciar en las calles que a gente que técnicamente son nuestros colegas. Bueno, toda esa discusión decantó en unas asambleas, fueron al menos dos asambleas, me parece, si no mal recuerdo, asambleas virtuales, en donde participamos compañeros de todos los estados de la República o de gran parte de la República, algunos organizados, otros no, etcétera. Y lo que vimos fue que era necesario hacer un encuentro o una asamblea, más bien, una asamblea nacional en donde nos viéramos, nos encontráramos todos los periodistas, discutiéramos nuestras demandas y viéramos qué es lo que podemos hacer como periodistas ante esta grave situación, porque insisto, los asesinatos son graves, es gravísimo, no debemos dejar de denunciar los asesinatos, pero también es importante no dejar de denunciar todas las violencias que vivimos y que nos atraviesan como gremio, ¿no? Y que nos permitan incluso estar organizados de manera permanente para que cuando pase algo podamos organizarnos y reaccionar de manera, pues eso, organizada, ¿no? Entonces, esta asamblea virtual, digamos, concluyó eso, que debíamos organizar una asamblea nacional de periodistas, donde pues asistiéramos todos. Entonces, la propuesta que desde TQH, bueno, desde Tenemos que Hablar hicimos fue que pudiéramos organizar asambleas en los estados, en cada uno de los estados, que discuta cada uno de los estados algunas de las problemáticas que tienen, las más, pues todas, pues, ¿no? Pero que también se vayan sacando cuáles son las más generalizadas o las que más generan rechazo del gremio, ¿no? Las que más podrían aglutinar y organizar, y que se formara un comité promotor compuesto de un comité promotor de la Asamblea Nacional de Periodistas, compuesto por dos compañeros por estado que fueran elegidos por sus asambleas estatales, ¿no? Y la propuesta es que sean, pues, hombre-mujer, ¿no? Para respetar la paridad de género, pero que, bueno, se organice entonces la asamblea, discuta sus problemáticas, elijan a dos representantes que se sumarían a los otros de los demás estados para organizar justamente esta Asamblea Nacional de Periodistas. También se habla incluso de la situación de los compañeros del extranjero, mexicanos que trabajan en el extranjero, que también hicieran lo mismo, ¿no? Se organizaran en asamblea, vieran sus problemáticas, sus demandas y eligieran a dos representantes. Ya se discutieron muchas de las problemáticas, pero sin duda faltará, ¿no? O sea, hablamos de algunos problemas como justo que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas prácticamente como que no sirve. En muchos casos se sabe que le dan la información a veces a los que después perpetran los crímenes contra los colegas.
o que muchas veces no funciona y ya está, ¿no? Eso es un problema grave, las violaciones a los derechos laborales, que bueno, la lista es inmensa, también incluso problemas de salud mental que enfrentamos en el gremio, ¿no? Debido a la presión, al estrés, etcétera, etcétera, que sin duda, como argumenté, pues con la crisis ha aumentado. Y bueno, todas las otras, bueno, algunas otras problemáticas se han estado discutiendo, pero lo importante también es contar con espacios mucho más organizados que nos permitan discutir este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como digamos la propuesta, falta todavía obviamente como concretarla, falta organizar un poco más, entonces pues el llamado que haríamos pues es a eso, ¿no? A que como periodistas no nos desactivemos, sabemos que muchas veces pues es cansado, ¿no? Es bien complicado, uno justo sale de estas jornadas larguísimas y pensar, todavía me tengo que reunir o todavía tengo que estudiar, todavía tengo que, etcétera, pues resulta agotador pensarlo, pero pues la verdad es que sí es necesario, ¿no? O sea, no podemos seguir así, ¿no? Y la única garantía de que no sigamos así, pues ni modo, sí, yo creo que sí va a tener que ser dar ese extra, digamos, para poder organizarnos, ¿no? Sé que resulta como desolador pensar, no, todavía hay que hacer eso, pero pues de verdad que es la única forma de hacerlo, porque incluso si no, no solo nuestra situación no va a mejorar, sino que incluso va a empeorar, ¿no? El sistema capitalista, digamos, está en una profunda crisis de la que no ha podido salir, ¿no? Es una crisis general política, económica, cultural, incluso ideológica también, de la que no han podido salir, y entonces cuando están en crisis, claro que se vuelven más agresivos contra los trabajadores o contra los sectores que se organizan y que luchan, y claro que se vuelven más virulentos, ¿no? Entonces nos va a ir incluso pues peor si no hacemos algo al respecto, e incluso considerando el contexto internacional en donde, claro, como está justo la crisis, cómo responden las grandes potencias, pues con intentos de guerra, ¿no? Como ahora lo que se está viviendo, por ejemplo, en Ucrania y las múltiples guerras que se desenvuelven en el resto del país, del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es como, digamos, el llamado, la propuesta que tenemos, pues una parte como asamblea tenemos que hablar, pero en general también como gremio que se ha estado organizando de manera, digamos, todavía inicial. Y que bueno, creemos que es importante pues hacerlo y que de verdad si lo hacemos pues tengan por seguro que nuestras condiciones de vida van a mejorar, ¿no? Estas condiciones de vida que muchas veces nosotros pues les envidiamos a nuestros padres, que les envidiamos a nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Que luego hasta ahí pues memes muy chistosos, ¿no? De cómo mi papá a mi edad tenía casa, dos terrenos, coche, hijos, qué sé yo, y le iba bien, ¿no? Y yo ahora pues tengo para una Maruchan. Pues esa situación, claro que la podemos recuperar e incluso nos puede ir mejor que las generaciones de atrás que nos han precedido si nos organizamos y si luchamos por nuestros derechos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sería por aquí le iría cortando. También si alguien tiene preguntas. Ah, perdón, me habían hecho una pregunta sobre cómo había sido, si conocemos experiencias de otros países. Muy rápidamente, conocemos la experiencia de una especie de asociación, nos platicó un compañero francés que está haciendo una, que es corresponsal de Le Monde aquí en México, y justo nos platicaba que allá tienen una especie de sindicato nacional, le llaman de otra manera, pero en el que básicamente todos los trabajadores del periodismo, que el criterio es que el 50% o más de sus ingresos lo obtengan haciendo periodismo, están registrados en este sindicato, llamémosle, aunque insisto en que se llama distinto, pero no recuerdo, están organizados ahí, esta organización les da un carnet, una credencial que dice, bueno, prensa, su nombre, etcétera, etcétera. Y las empresas que quieran contratar y que quieran ser reconocidas legalmente, pues tienen que estar dadas de alta en este sindicato, ¿no? Y entonces incluso tienen que hacer una aportación económica al sindicato para los gastos de este, son las empresas, ¿no? Y pues eso les ha garantizado pues muchas mejoras en sus condiciones laborales. Dice que eligen a los dirigentes en asamblea, ¿no? Y que si, pero me decía él, ¿no? O nos decía él, por ejemplo, si algo nos pasa,
pues uno se acerca con el sindicato y el sindicato es el que tiene que reclamar con la empresa, ¿no? O sea, no somos nosotros a nivel individual los que reclamamos, porque también eso es una cosa que nosotros hemos, como comentado, discutido, ¿no? Están muy bien, de verdad que está muy bien toda la denuncia que ha salido últimamente, pero pues una de las limitaciones es que muchas veces son denuncias anónimas, ¿no? Entonces eso sí le da un margen de acción a las empresas pues para que se hagan guajes, ¿no? Y como no son denuncias formales, no son denuncias abiertas, etcétera, etcétera, pues pueden decir, pues yo niego todo y no me hago responsable de nada, ¿no? Entonces sí es un problema, más bien sí es muy positivo, es sumamente positivo que nos estemos atreviendo a denunciar, porque hay muy poca, que, curiosamente, ¿no? Como periodista, no denunciamos lo que nos pasa a nosotros, hay muy poca de esa cultura, pero también es necesario dar un pasito más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sufrí de verdad un tema de acoso laboral y hostigamiento impresionante, sistemático y constante cuando trabajé en Reforma, trabajé ahí y fue una cosa horrible, ¿no? Que terminaron por, como yo no cedía y seguía aguantando y me oponía y etcétera, pues lo que hicieron fue despedirme de manera injustificada, me quisieron dar una quinta parte de lo que me correspondía por despido injustificado, o sea, una injusticia por donde se viera, ¿no? Y entonces, pues lo que decidí hacer fue demandarlos, ¿no? Y claro, había muchos comentarios como de, no, ¿cómo te atreviste a denunciar a Reforma? ¿Vas a perder? No sé qué. Pues no, o sea, en realidad fue mucho más sencillo de lo que jamás me imaginé, o sea, ya me veía yo en audiencias, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, cada semana dándole miles de pesos que no tengo, ¿no? Al abogado, etcétera, y para nada, o sea, fue darle mis documentos al abogado, el abogado metió la denuncia, cobran, digamos, ya sobre caso ganado, o sea, hay que pagarles al final, no hay que pagarles antes, y pues nada, ganamos el caso y Reforma me tuvo que pagar lo que me correspondía y hasta un poquito más, ¿no? Y eso porque decidí como detener el proceso en alguna parte, si no hubiera habido posibilidad de que incluso me indemnizaran y era una suma superior, ¿no? Entonces es importante hacer eso, quitarnos el miedo a demandar a estas personas porque, o a estas empresas más bien, porque ni siquiera son personas sino empresas, porque justamente luego hacen esas cosas porque saben que no van a tener consecuencias, ¿no? O sea, porque nos pueden hacer lo que se les dé la gana y no va a pasar nada, ¿no? Entonces nosotros hay que quitarnos ese miedo, pero si incluso logramos algo como los compañeros de Francia, que las negociaciones son colectivas, que ya no es una trabajadora peleando contra un gigante de los medios, pues sería mucho mejor, ¿no? Entonces esa experiencia de los compañeros de allá parece muy positiva y claro que hay sindicatos en otros países y los sindicatos son los que defienden los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, pues esa era una cosa que preguntaba en ese rato y pues nada, si hay preguntas del público, me gustaría dejarla acá para interactuar con quien nos esté escuchando. Muchísimas gracias, Ingrid. Ay, perdón por el feedback. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y esta propuesta que sin duda me parece que tendrá o esperemos que tenga repercusión, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, sino en el interior de la República. De escuchar tu reflexión, pues obviamente nos resonaba muchísimo a Paul y a mí todas las experiencias y cosas que compartías, porque pues finalmente, lamentablemente al formar parte de este gremio no nos liberamos de ninguna de estas prácticas que has mencionado, sin importar el medio en el que trabajemos, ¿no? Desde los muy pequeños portales de noticias digitales que también surgen hasta por debajo de las piedras, ¿no? Hasta los medios grandes, como bien lo has tú platicado con tu experiencia con el Reforma, ¿no? Hasta las franquicias en los estados. Sí, no, bueno. Entonces, bueno, en ese sentido yo quisiera destacar, por ejemplo, en esta propuesta de poder conformar un sindicato, que tengamos bien claro, pues, quiénes son nuestros patrones, ¿no? Quiénes son los dueños de los medios, porque la mayoría de estos, pues, no son periodistas, ¿no? Son empresarios que vinculados con muchos otros negocios, ¿no? Que obviamente van a priorizar, como tú decías, el cliqueo y los números en esta era digital, más allá del contenido periodístico con calidad y con rigor que se pueda compartir, ¿no? Destacar en este sentido, por ejemplo, lo que ha pasado con Notimex,
¿no? Los últimos años, pues, ¿no? O sea, es un sindicato con una historia súper larga, que en este momento está en huelga y que además, o sea, si no conocemos las condiciones en la, por las que están pasando en este momento, pues tampoco han recibido como mucho apoyo de otros colegas y compañeros, justo porque pues no tenemos la información de lo que realmente está pasando ahí, pero sí me parece súper grave, sabiendo que es la Agencia de Información del Estado Mexicano, ¿no? Y que estén atravesando por un proceso de huelga, ya que tiene mucho tiempo, ¿no? En este mismo sentido, pues hablar de la responsabilidad que tiene el Estado como gobierno, sin importar quién lo esté, quién esté al frente, de garantizar la libertad de expresión y de que existan medios de comunicación en este país, ¿no? Forma parte de los derechos humanos y parte de del ejercicio del, justo como digo, del gobierno federal, ¿no? Y en, hablando también de cómo es complicado que nosotros y nosotras como periodistas o como tú bien decías, trabajadores de la información, podamos denunciar estas cosas, creo que una iniciativa como estar organizados en un sindicato nacional ayudaría muchísimo a todos los compañeros que estamos fuera de la Ciudad de México, que enfrentamos situaciones laborales muy similares a las que acabas de contar, pero que como estamos en una escala más pequeña, nos resulta mucho más complicado de pronto organizarnos. Y por otro lado, las represalias que recibimos de parte de nuestros patrones cuando nos manifestamos en contra, ¿no? Que tienen de prácticas laborales, como tú dices, abuso, acoso sistemático a las mujeres, ¿no? El riesgo que enfrentamos al estar en la calle y también los riesgos que enfrentamos al estar dentro de las redacciones y enfrentarnos con los editores, ¿no? También es un asunto de género y eso también es bien importante porque de pronto nos enfrentamos justo a la censura de las notas, ¿no? A que ya no te llaman para que vayas a hacer la chamba que te toca hacer, te cambian de fuente, en fin, ¿no? Una serie de cosas que suceden y también tomar en cuenta que también en México hay sindicatos independientes, no de periodistas, pues, sino de otros sectores, que también, que sí tienen esa chamba, ¿no? Y que tratan de no ser sindicatos charros, en otros gremios, ¿no? Por ejemplo, sindicatos en San Luis Potosí, los llanteros, hay un caso muy bonito de hace mucho tiempo del sindicato de Euskadi en el Salto Jalisco que terminaron adueñándose de la planta y bueno, siguieron con la producción de llantas, claro, eso fue hace ya muchos años y en este punto ya están en otro momento, pero bueno, también reconocer que sí existen y que sí se puede hacer un sindicato que justo defienda los derechos de los trabajadores y sobre todo que nosotros y nosotras destaquemos que somos trabajadores, pues, ¿no? O sea, ser periodistas no nos exime de estos derechos de tener 8 horas laborales, ¿no? Y toda esta serie de prestaciones que tú ya mencionaste. Entonces, bueno, vamos a continuar con las preguntas porque nos queda poquito tiempo y es un tema que nos da como para hacer solamente una semana para discutir del tema. Claro, invitar a la gente, a los compañeros, a las compañeras que se unan a este llamado para la Asamblea Nacional. Y bueno, tenemos aquí unas preguntas. ¿Cómo se pueden acercar a Tenemos que Hablar en la organización en la que tú estás? La otra es, en los estados, pues no sucede, como ya me decía, lo mismo que en la Ciudad de México. En ese sentido, ¿cómo ves la situación de los periodistas fuera de la Ciudad de México con lo que sucede en la Ciudad de México? Y tenemos una persona en el público que quiere participar, entonces, si le podemos dar la palabra, por favor. Por ahí andaba. Buenos días, Antonio Díaz. Tengo una pequeña revista agropecuaria, la Z agropecuaria, que circula básicamente del oriente del estado de Yucatán. Actualmente por pandemia en stand-by. Pero es muy interesante la postura de la asociación a través de un sindicato. Sin embargo, yo creo que es una cuestión muy personal, que deberíamos trabajar más en la concientización de los patrones, de los empresarios,
para el respeto y la dignidad de los trabajadores de la información, llámese periodistas, comunicadores, etcétera, porque de otra forma yo he sentido en carne propia la dificultad de asociación por diversas ideas, diversos intereses, diversas actitudes independientes de cada ser humano, ¿no? Qué bueno a los que han logrado esa experiencia de asociación, de tener su sindicato, pero al menos yo lo he intentado a nivel profesional con los congéneres, con los colegas, y ha sido hasta hoy imposible, no se ha podido. En fin, felicidades a la expositora y gracias por este momento. Muchas gracias por la persona que preguntó. Ingrid, ¿te parece si para ir cerrando, porque quedan 9 minutos, respondes a este comentario y las preguntas que nos mencionó Sam? Sí, bueno, sobre cómo acercarse, voy a empezar por ahí, cómo acercarse a Tenemos que Hablar, está una página de Facebook que se llama justamente Asamblea de Trabajadores de los Medios Tenemos que Hablar. Y ya está el Twitter, que es @medios_hablemos, ¿no? Entonces ahí nos pueden escribir, se pueden comunicar con nosotros, y pues se pueden incorporar, si es que así desean, a la asamblea, ¿no? Voy a decirlo como en términos generales. Ah, bueno, como comentario, justamente en la asamblea no somos solo compañeros de la Ciudad de México, somos compañeros de otras partes de la República, hay compañeros en Yucatán, compañeros en Chihuahua, compañeros en el Estado de México, y porque justamente tenemos muy claro que la situación en la Ciudad de México es fatal, es terrible, pero aún así es mejor que la de muchos colegas que están fuera de la Ciudad de México, ¿no? Eso lo tenemos súper claro, y la verdad es que pues constantemente pues se reciben estos comentarios de que es que solo se habla de la Ciudad de México. Bueno, también es nuestra tarea como trabajadores descentralizar la discusión y atender a las problemáticas que hay fuera de la Ciudad de México, porque de hecho, por ejemplo, los asesinatos ocurren principalmente fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, no suelen ocurrir aquí, aunque también ha pasado, ¿no? Entonces, sí, sabemos que es súper distinta la situación, hemos tratado, y me disculpo si en algún momento parece que hablé únicamente de la situación acá, no, estamos tratando de discutir sobre lo que nos pasa como gremio, ¿no? Y entonces, incluso de eso me voy a ir al tema de que justamente sí, el responsable es el Estado, sin duda, porque no está garantizando el cumplimiento de nuestros derechos y porque no garantiza, por ejemplo, nuestra seguridad al momento de salir a las calles a ejercer nuestra profesión. Pero también es bien importante empezar a cuestionar y a responsabilizar a las empresas, porque para las empresas es súper fácil decir, es responsabilidad del Estado, no es mi tema y ya, ¿no? Pero niegan y con eso rechazan todas las violencias que ejercen, como decía Sandra, desde incluso las redacciones, ¿no? O sea, como trabajadores no estamos seguros en ningún lado, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, decirlo, ¿no? Hay no solamente sindicatos independientes, que es bien importante conocer su historia, aprender, y si nos podemos incluso acercar a esos compañeros, pues acercarnos para conocer cómo le hicieron, ¿no? Tenemos que aprender mucho cómo le hicieron, pero también la otra que es bien importante es que dentro de los sindicatos que hoy por hoy están charrificados, no siempre han sido así. Y dentro hay corrientes corrientes de sindicalismo clasista que dicen esto no puede ser y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Por poner un ejemplo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surgió justamente como una corriente que dijeron no vamos a hacer otro sindicato, tenemos que recuperar el nuestro, ¿no? O sea, porque es lo que, o sea, no les vamos a ceder, pues, ¿no? En nuestros sindicatos, sino que lo tenemos que democratizar e incluso garantizar que sea un sindicato de clase. Y sobre la última, digamos, participación del compañero, pues la verdad es que nosotros creemos que la única forma de concientizar a los empresarios sobre los derechos de los trabajadores es haciéndoles huelgas, ¿no? Y movilizándonos en contra de esas empresas. Sabemos que ahorita es súper complicado hablar de un paro nacional de periodistas, que es algo que ya se ha mencionado y que se ha dicho, pues deberíamos parar un día, aunque sea 5 minutos, 15 minutos, qué sé yo, si se pudiera más tiempo, paramos más tiempo para mejorar nuestras condiciones laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, la característica de los empresarios, que justo como decía Sandra, muchas veces ni siquiera son periodistas, y eso nos puede ayudar a cuestionar que el periodismo en realidad no es objetivo, responde a intereses de clase, es decir, los empresarios cuando quieren que ciertos intereses económicos se pongan en el ojo público, que es lo que hacen, crean medios, ¿no? El día que como
trabajadores tengamos nuestros medios de comunicación, vamos a dar nuestra versión y nuestra posición como trabajadores. De lo contrario, estamos sujetos a la línea editorial de los empresarios. Y como operan como empresarios, ellos están pensando en la obtención de la ganancia. No es una cuestión de que si son buena onda o son mala onda, ¿no? Ellos piensan en obtener ganancias, esa es su lógica. Y uno de los mecanismos para la obtención de las ganancias es la mayor explotación de los trabajadores. O sea, eso es, digamos, de manual, ¿no? Entonces, pues ojalá que ellos pudieran tener como el compromiso de que van a respetar nuestros derechos laborales, y lo vamos a obtener, claro que sí, vamos a hacer que se comprometan a respetar nuestros derechos laborales, pero desafortunadamente, y la historia lo comprueba, no va a ser pidiéndoselos por favor, ¿no? O sea, tenemos que arrancar nuestros derechos. Muchas gracias, Ingrid. También destacar, por ejemplo, que igual la gente que se dedica a los medios de comunicación desde el gobierno también dan una lucha importante, por ejemplo, Radio Educación, ¿no? Su sindicato también lleva mucho tiempo chambeando por los derechos laborales de quienes forman parte de Radio Educación, que está ahí como abandonada, que nadie la pela, y también es un medio en el que es importante, como tú dijiste, rescatar su trabajo, tanto como productores de pues justo eso, de programa, de programación y de información al interior de la emisora, pero también como trabajadores de los medios. O sea, trabajadores de la información, no solo estamos en la prensa escrita o digital, también es la radio, ¿no? Y otros medios. Entonces, pues bueno, voy a leer otra participación, que ay, queremos que esto dure más tiempo. Dice, sobre las violencias que atraviesan las redacciones. En el informe más reciente, Who Makes the News, de la Global Media Monitoring Project, se reconoce que la falta de inclusión y la representatividad de personas racializadas y en razón de género es una problemática en América Latina y el Caribe. ¿Esto también compete a las cualidades de un sindicato? Lo voy a decir en 10 segundos, sí, el sindicato puede ayudar a resolver todas las problemáticas de los trabajadores, hay que organizarnos y hacerlo realidad, pero sí, también. Perfecto, pues vamos despidiendo, Ingrid, muchas gracias por esta respuesta, porque también consideramos que cualquier persona como tú mencionaste, que cualquier persona que labore en un medio de comunicación, independientemente de todas sus características, tiene derecho a los derechos laborales, valga la redundancia. Ya estamos por terminar, les queremos agradecer mucho, empezando por Factual Distintas Latitudes, que fueron los colaboradores de este Festival de Periodismo del Caribe, también por la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, la FILEI 2022, que en esta segunda edición que la armamos, 2-2-2-2-2, muchos dos, por ser parte por darnos el espacio, y a Enrique Martín, su director, por confiar en Sandra y en mí, y a Sandra por ser esta cofundadora y colega durante este año y poquito más que hemos organizado este festival, y a Ingrid también por esta conferencia magistral, y a todas las personas que participaron en esta segunda edición, y vamos cerrando el festival, y muchas gracias por estar y por asistir y por participar. Gracias, Ingrid, y muchas felicidades a la FILEI por sus 10 años y por dejarnos ser parte de ellos. Esperemos poder repetir esta sesión y formar parte de tu llamado. Yeah. Pues muchas gracias finalmente por la invitación, y sí, justo reiterar ese llamado a que nos organicemos y a que luchemos por una mejor vida para todos y todas.